Se trataba de María y Silvia, la dueña y su trabajadora. Ambas presentaban señales de violencia, fueron atacadas con arma blanca. Vecinos de El Milagro únicamente dijeron no escuchamos nada y se negaron a dar detalles. El 27 de enero, en horas de la madrugada, el INACIFE entregó el cuerpo de Silvia. Don Emilio, el papá, regresó a San Juan Zacatepeques en un ataúd a su amada hija, quien habría sido amenazada por personas de otro negocio. Y dice que hay una señora que la amenazó cuando ella estaba ahí ese día. Le dijo por la tortería, déjame estar, conmigo lo vas a ver. Es que él dijo, pero como es una niña, no le entiende que si es cierto, lo hicieron. Y sí le llegó la palabra de esa persona. No lo conozco, pero ella sí lo conoce. Pero como ella está fallecida, no, si ella hubiera estado, hubiera dicho el nombre, ¿quién es? Yo no quiero que trabajes, mi hija. Entonces estoy vivo todavía para que yo te mantenga. No tenga pena, papá, porque yo también lo miro a mi mamá, es enferma, que no se alcanza. Pero no es por eso, porque la mera verdad, ella luchando estaba por su trabajo. Y lo miro, verdad, que llegaron los maleantes, lo pullaron, lo apuñalaron, así como ella salió apuñalada. Pues quiero ver una justicia por ella, porque ella es una niña, porque la mera verdad, ella no es una mujer grande. Entonces ella, así como ella, el justicia tiene que estar por ella. Yo tuve que hacer un préstamo para sacar a mi niña de 3.500 de venir aquí. Dejé la funeraria, pero hay un Dios arriba que él lo mira, que ese dinero lo tenga que devolver a donde yo saqué.